Miércoles 27 de septiembre. Tiempo ordinario, semana 25. Memoria de San Vicente de Paúl, presbítero. Laudes, oración de la mañana. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Aclamemos al Señor en esta fiesta de San Vicente de Paúl. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Durante 40 años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamemos al Señor en esta fiesta de San Vicente de Paúl. Tu luz, Señor, nos hace ver la luz. El malvado escucha en su interior un oráculo del pecado. No tengo miedo a Dios ni en su presencia, porque se hace la ilusión de que su culpa no será descubierta ni aborrecida. Las palabras de su boca son maldad y traición, renuncia a ser sensato y a obrar bien. Acostado medita el crimen, se obstina en el mal camino, no rechaza la maldad. Señor, tu misericordia llega al cielo, tu fidelidad hasta las nubes, tu justicia hasta las altas cordilleras. Tus sentencias son como el océano inmenso. Tú socorres a hombres y animales, qué inapreciable es tu misericordia, oh Dios, los humanos se acogen a la sombra de tus alas. Se nutren de lo sabroso de tu casa, le das a beber del torrente de tus delicias, porque en ti está la fuente viva y tu luz nos hace ver la luz. Prolonga tu misericordia con los que te reconocen, tu justicia con los rectos de corazón. Que no me pisotee el pie del soberbio, que no me eche fuera la mano del malvado. Han fracasado los malhechores, derribados no se pueden levantar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu luz, Señor, nos hace ver la luz. Señor, tú eres grande, tu fuerza es invencible. Alabad a mi Dios con tambores, elevad cantos al Señor con cítaras. Ofrecedle los acordes de un salmo de alabanza, ensalzad e invocad su nombre. Porque el Señor es un Dios quebrantador de guerras, su nombre es el Señor. Cantaré a mi Dios un cántico nuevo. Señor, tú eres grande y glorioso, admirable en tu fuerza, invencible. Que te sirva toda la creación, porque tú lo mandaste y existió. Enviaste tu aliento y la construiste. Nada puede resistir a tu voz. Sacudirán las olas los cimientos de los montes. Las peñas en tu presencia se derretirán como cera, pero tú serás propicio a tus fieles.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, tú eres grande, tu fuerza es invencible. Aclamad a Dios con gritos de júbilo. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Él nos somete los pueblos y nos sojuzga las naciones. Él nos escogió por heredad suya, gloria de Jacob su amado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad, tocad para nuestro Rey, tocad. Porque Dios es el Rey del mundo, tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Los príncipes de los gentiles se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los grandes de la tierra y Él es excelso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamad a Dios con gritos de júbilo. Lecturas, Romano 12. Os exhorto por la misericordia de Dios a presentar vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios. Este es vuestro culto razonable. Y no os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. Palabra de Dios. Lleva en el corazón la ley de su Dios. Lleva en el corazón la ley de su Dios, y sus pasos no vacilan. Lleva en el corazón la ley de su Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Lleva en el corazón la ley de su Dios. Lectura del libro del profeta Isaías. La señal del Emmanuel, seguridad ante el temor de guerra. Cuando Ahaz, hijo de Jotán, hijo de Osías, reinaba en Judá, Razín, rey de Damasco, y Pekaj, hijo de Romelía y rey de Israel, subieron a Jerusalén para atacarla. Pero no lograron conquistarla. Llegó la noticia al heredero de David. Los sirios acampan en Efraín. Y se agitó su corazón y del pueblo como se agitan los árboles del bosque con el viento. Entonces el Señor dijo a Isaías: Sal al encuentro de Ahaz con tu hijo Sear-Yasub, hacia el extremo del canal de la alberca de arriba, junto a la calzada del batanero, y le dirás: Vigilancia y calma, no temas, no te acobardes ante esos dos cabos de tizones humeantes. La ira ardiente de Razín y los sirios y del hijo de Romería. Aunque tramen tu ruina diciendo: Subamos contra Judá, sitiémosla, apoderémonos de ella y nombraremos en ella rey al hijo de Tabeel. Así dice el Señor: No se cumplirá ni sucederá así. Damasco es capital de Siria y Razín es jefe de Damasco. Samaria es capital de Efraín y el hijo de Romelía es jefe de Samaria. Pues bien, dentro de 5 o 6 años, Efraín será destruido y dejará de ser pueblo. Si no creéis en mí, no subsistiréis. El Señor volvió a hablar a Ahaz. Pide una señal al Señor tu Dios, en lo hondo del abismo o en lo alto del cielo. Respondió Ahaz: No la pido, no quiero tentar al Señor. Entonces dijo Isaías:
Escucha, heredero de David, ¿no os basta cansar a los hombres que cansáis incluso a mi Dios? Pues el Señor por su cuenta os dará él mismo una señal. Mirad, la joven ha concebido y dará a luz un hijo, y la pondrá por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Este comerá requesón y miel hasta que aprenda a rechazar el mal y a escoger el bien. Pues antes que aprenda el niño a rechazar el mal y a escoger el bien, será devastado el país de los dos reyes que ahora te causan temor. El Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo, sobre tu dinastía, días como no se han conocido desde que Efraín se apartó de Judá. Mirad, la joven ha concebido y dará a luz un hijo, y su nombre será Dios con nosotros. No temas, María, concebirás y darás a luz un hijo, y su nombre será Dios con nosotros. Lectura de los escritos de San Vicente de Paúl, presbítero. El servicio a los pobres ha de ser preferido a todo. Nosotros no debemos estimar a los pobres por su apariencia externa o su modo de vestir, ni tampoco por sus cualidades personales, ya que con frecuencia son rudos e incultos. Por el contrario, si consideráis a los pobres a la luz de la fe, os daréis cuenta de que representan el papel del Hijo de Dios, ya que Él quiso también ser pobre. Y así, aun cuando en su pasión perdió casi la apariencia humana, haciéndose necio para los gentiles y escándalo para los judíos, sin embargo se presentó a estos como evangelizador de los pobres. Me envió a evangelizar a los pobres. También nosotros debemos estar imbuidos de estos sentimientos e imitar lo que Cristo hizo, cuidando de los pobres, consolándolos, ayudándolos y apoyándolos. Cristo, en efecto, quiso nacer pobre, llamó junto a sí a unos discípulos pobres, se hizo él mismo servidor de los pobres y de tal modo se identificó con ellos que dijo que consideraría como hecho a él mismo todo el bien o el mal que se hiciera a los pobres. Porque Dios ama a los pobres y por lo mismo ama también a los que aman a los pobres, ya que cuando alguien tiene un afecto especial a una persona, extiende este afecto a los que dan a aquella persona muestras de amistad o de servicio. Por esto nosotros tenemos la esperanza de que Dios nos ame en atención a los pobres. Por esto, al visitarlos, esforcémonos en cuidar del pobre y desvalido, compartiendo sus sentimientos de manera que podamos decir como el apóstol: me he hecho todo para todos, por lo cual todo nuestro esfuerzo ha de tender a que, conmovidos por las inquietudes y miseria del prójimo, roguemos a Dios que infunda en nosotros sentimientos de misericordia y compasión, de manera que nuestros corazones estén siempre llenos de estos sentimientos. El servicio a los pobres ha de ser preferido a todo y hay que prestarlo sin demora. Por esto, si en el momento de la oración hay que llevar a algún pobre un medicamento o un auxilio cualquiera, id a él con el ánimo bien tranquilo y haced lo que convenga, ofreciéndolo a Dios como una prolongación de la oración. Y no tengáis ningún escrúpulo ni remordimiento de conciencia si por prestar algún servicio a los pobres habéis dejado la oración. Salir de la presencia de Dios por alguna de las causas enumeradas no es ningún desprecio a Dios, ya que es por Él por quien lo hacemos. Así pues, si dejáis la oración para acudir con presteza en ayuda de algún pobre,
Recordad que aquel servicio lo prestáis al mismo Dios. La caridad, en efecto, es la máxima norma a la que todo debe tender. Ella es una ilustre señora y hay que cumplir lo que ordena. Renovemos pues nuestro espíritu de servicio a los pobres, principalmente para con los abandonados y desamparados, ya que ellos nos han sido dados para que los sirvamos como a señores. Siendo libre en todo, me he hecho esclavo de todos. Me he hecho débil con los débiles. Me he hecho todo para todos, para salvarlos a todos. Yo era ojos para el ciego y pies para el cojo. Yo era padre de los pobres. Me he hecho todo para todos, para salvarlos a todos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús reunió a los doce y les dio poder y autoridad sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos diciéndoles: no llevéis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero. Tampoco llevéis túnica de repuesto. Quedaos en la casa donde entréis hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si alguien no os recibe, al salir de aquel pueblo, sacudíos el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando el evangelio y curando en todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fue San Vicente consuelo de los que sufrían, defensor de los huérfanos y apoyo de las viudas. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Fue San Vicente consuelo de los que sufrían, defensor de los huérfanos y apoyo de las viudas. Adoremos, hermanos, a Cristo el Dios Santo, y pidiéndole que nos enseñe a servirle con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días, aclamémosle diciendo: tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado, compadécete de nuestras debilidades. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, que a todos nos llamas a la perfección del amor, danos el progresar por caminos de santidad. Tú
solo eres santo, Señor. Señor Jesús, que nos quieres sal de la tierra y luz del mundo, ilumina nuestras vidas con tu propia luz. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, que viniste al mundo no para que te sirvieran, sino para servir, haz que sepamos servir con humildad a ti y a nuestros hermanos. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, reflejo de la gloria del Padre e impronta de su ser, haz que un día podamos contemplar la claridad de tu gloria. Tú solo eres santo, Señor. En un momento de silencio podemos poner nuestras intenciones libres. Solo eres santo, Señor. Oremos ahora al Padre como nos enseñó el mismo Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Señor, tú que adornaste a San Vicente de Paúl con las cualidades de un verdadero apóstol, para que se entregara al servicio de los pobres y a la formación de los ministros de tu Iglesia, concédenos a nosotros, que animados por un celo semejante al suyo, amemos lo que él amó y practiquemos lo que él enseñó. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén.